Edna Xochitl fue raptada en Torreón hace 30 años, cuando tenía 8 años de edad. Sus hermanos mantienen su búsqueda y difunden la fotografía de cómo sería su rostro actualmente. Hace 30 años, la desaparición de la pequeña Edna Xochitl en los patios del ferrocarril, en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad de Torreón, unió a los laguneros en grupos de búsqueda para tratar de localizarla. Con el paso de los años y pese a la muerte de sus padres, ahora sus hermanos reanudan su búsqueda, aprovechando las innovaciones tecnológicas y las redes sociales. La organización en Estados Unidos, la cual se dedica a actualizar pesquisas, nos hizo una imagen de mi hermana a la edad de 38 años. Mi hermana desapareció a los 8 años, cumplen 30 años, ahorita tendría 38 años de edad. Y las facciones y todo esto, los rasgos que tiene ahorita físicos, pues son los que actualmente ella pudiera tener. Edna Xochitl López González tenía 8 años cuando fue raptada el 26 de agosto de 1991. Jugaba junto con 3 niños en las cercanías de su domicilio. Su hermano Edén recuerda que como parte del juego los niños tomaron una ruta y las niñas otra. Situación que fue aprovechada por un desconocido para llevarse a la menor. Lo que recordamos en esa fecha es que nos fuimos a jugar a las vías, inocentemente, las niñas se vienen por una parte, los niños por otra, así se tomó la decisión, y por el lado de donde se van las niñas, pues las aborda un tipo, las acusa de que se robaron unos dulces, y en ese momento, en el que se asustan, la niña que estaba con mi hermana, que es la niña argentina, pues ella relata que el tipo sujeta a mi hermana, trata de agarrarla a ella, ella huye, y ella es la que va y da parte a los familiares, en este caso a mi papá. Okay. Ya cuando salen los papás ya no encontraron. Ya no encontraron nada. A partir de ahí empezó la búsqueda. Los padres de la pequeña no cesaron en la búsqueda durante 23 años, hasta el fallecimiento de la madre en el 2004. Y a un año de que los hermanos López González regresaran a Torreón, pidieron a la Fiscalía de Justicia Delegación Laguna 1 reabrir el caso. Mi hermana no tiene un acta de defunción, ella sigue activa. Y esto te lo digo, sobre todo con todo respeto, para los detractores que en su momento pueden llegar a comentar que, pues es que ya para qué la buscas, si la niña, pues a lo mejor ya está muerta. Y o sea, pues es que nada más que se pongan en nuestros zapatos, ¿verdad? La esperanza muere al último. Y nosotros ahorita lo que estamos haciendo es precisamente eso, tener una respuesta a 30 años del caso de Nasocha. La desaparición de Edna Xochitl consternó a los laguneros, y cuya búsqueda fue llevada por sus padres Heriberto López Aguilar y Reina Xochitl González a los medios nacionales e internacionales, sin lograr dar con su paradero. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en agosto de 1992 al entonces gobernador de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto, por las inconsistencias presentadas en la investigación del caso. Yo le agradezco a todos los laguneros que integraron parte de toda esta búsqueda que se hizo, de las oraciones que hicieron desde sus hogares, la fe que nunca se perdió. Creo que yo considero que todos buscábamos un final, ¿verdad? Un final, pues obviamente feliz, pero igual también pudiera haber sido de otra manera. Pero nunca te puedo compartir, Lucero, que nunca hubo un zapato, una prenda, nunca se encontró su cuerpo. 30 años después, sus hermanos reanudan la búsqueda y piden la colaboración de la ciudadanía. Con imágenes de Sergio Navarro, Lucero Sánchez, Telediario.